Hola, así que quieres revivir tu PlayStation 3 olvidada y triste. Sarpay 3 la conseguimos en la basura, así es, en la basura. No venía con disco ni nada, ¿ok? Otra vez tengas una cuidada, pero quieres tener más memoria, conseguir juegos y tener todo listo y desbloqueado. Este es el tutorial definitivo 2024. Bienvenido, yo soy el Rendo y hoy vamos a revivir esta PlayStation 3. Lo que ocupamos obviamente es una consola de PlayStation 3, consíguete una, todavía está viva, pero no tiene disco. Y yo quiero más juegos, que los días son de conseguirlos. Quiero muchos, quiero todos. Necesitamos también una computadora con internet, obviamente, para poder tener el regalo, que ustedes saben qué onda, si no saben vean los demás videos. Una memoria USB puede ser de cualquier cantidad, puede ser 4 GB, 8 GB, 16, no importa, la pequeña. Y si se puede, opcional, un disco nuevo. ¿Nuevo por qué? Casi siempre estas PlayStation vienen con muy poca memoria, 250 GB o a lo mucho 500. Se le puede meter hasta 1 TB. En este caso, como no quiero tanto, si quiero empezar el tutorial, unos 500 GB. Aparte, porque ese no tenía, como les conté. Este disco duro, con mucho cuidado, porque tampoco tiene dónde ponerlo bien. Como ven, vamos a ponerlo tal cual como está. Y si acabas de conseguir apenas una, lo mejor es ponerle un nuevo disco. Estos del laptop, control, cables, todo lo demás. Y mucha atención al tutorial, ¿ok? Vamos a empezar por pasos. Lo primero que haremos es tener nuestro regalo de Año Nuevo, de Reyes, como quieran decirlo, lo necesario para la memoria USB, ¿ok? La que ocupamos. Para eso yo dejé el regalo en la descripción del video o el primer comentario, ahí puede estar. Yo creo que en la descripción del video está el regalo. Para que sirva, tienes que suscribirte, sígueme en Instagram porque ahí está la contraseña. Tiene contraseña, sígueme en Instagram, ahí están los pasos, es muy fácil. Y recuerda, ese es mi Instagram, velo, aquí está, sígueme. Tienes que tener en tu computadora, descomprimirlo con la contraseña que está en mi Instagram. Instagram y esos archivos pasarlos a una USB, así de fácil. Presta atención, ¿ok? Ya que lo hiciste, ya que me escuchaste, vamos a lo siguiente. Esta es mi memoria USB, ¿ok? Aquí tenemos una carpeta y estos archivos que necesitamos a fuerzas dejar en la memoria, ¿ok? Es el regalo, ustedes saben qué onda y no saben a lo que me refiero, vean los demás videos, ¿ok? Ya simplificado, ya que tenemos la memoria, la quitamos de aquí y vámonos directamente a la PlayStation 3. Y en la PlayStation 3 nos va a pedir que conectemos nuestro control con el cable. No se puede inalámbrico. Con el cable lo conectamos. Este cablecito lo ponemos en el puerto número 2 y en el puerto número 1 nuestra memoria donde ya tenemos el regalo directamente. Ahora vamos a conectar todo a nuestra PlayStation 3 y vamos a encenderla. Muy bien, ahora si hiciste todos los pasos bien, te tendrá que aprovechar esta pantalla, ¿ok? Ya está nuestro mando conectado, como pueden ver, conéctelo por USB y pues me encontró en PlayStation. Lo detectó y como te dice, y es un disco duro nuevo, te va a pedir que instales el sistema, ¿ok? Esto es muy fácil. Simplemente ya conectada al USB, presionamos Start y Select. Va a estar comprobando, denle un segundo. Después de 1 minuto de esperar, aparecerá esta pantalla, ¿ok? Que va a formatear el disco duro nuevo que acabamos de poner. No hay problema. Quiero esta consola como nuevo. Y pues mejor con tantos gigabytes disponibles, como ya tenemos todo listo, vamos a darle que sí, Start y Select por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, 5 segundos Start y Select, ¿ok? Va a comprobar un poco más, denle un segundo. Después de casi 1 minuto, te voy a decir que ya por fin está formateando el sistema, o mejor dicho, el disco duro, no hay problema. Como dije, este disco es nuevo, no tengo problema de formatearlo, porque sé que va a tener mejor capacidad y obviamente estará al día con la última actualización que viene parte del regalo y algunas cosas más que luego vamos a ocupar en un siguiente video. Por ahora, en este video, ya saben, vamos a darle nueva vida, una nueva alma, un nuevo disco duro y nada mejor. Recuerden, a lo mucho 1 TB. Si tienen dudas, preguntas en la parte de abajo. Después de 2 minutos ya al 100%, como pueden ver, creo que se va a reiniciar el sistema. No hay problema, lo estamos haciendo muy bien. Vamos a esperar a que se reinicie o nos aparezca con la pantalla. En un segundo. Bien, aquí como pueden ver, va a instalar ya el software del sistema nuevo. Y pues obviamente ya listo para lo que le vamos a hacer en próximos videos. Ustedes saben qué onda. Vamos a presionar el botón PlayStation igual, conectado. Ahí está comprobando la base de actualización. Todo es genial, original y listo. Así que no tengan problemas por hacerlo, ¿ok? Pero recuerden instalar este que le puse en el regalo. Y ahora vamos a estar el acuerdo, ¿ok? Para esto vamos a darle al botón derecho de nuestro mando, derecho, le damos aquí en aceptar con la X y dice que no apaguemos el sistema para que todo esté bien. Tengan cuidado, no lo apaguen ni hagan nada. Vamos a empezar con el botón X y no hay vuelta atrás. Vamos a esperar a que todo esto se instale, el nuevo sistema operativo de la PS3. Vamos a esperar unos minutos más. Bueno, perdón por el cambio drástico, esto lo grabé el día siguiente porque tuve que hacer unas cosas y
vamos a continuar con esto. Ahora que ya está listo su disco duro, vamos a lo importante. Ok, después de hacer esta parte, vamos a volver a instalar el sistema. Obviamente, para eso vamos a poner aquí en español. Ponen su idioma y luego le ponen ahí HDMI. Si tienen HDMI, le ponen que sí. Si no, le ponen que no. En este caso yo sí, HDMI bien. Voy a configurar el video. Le vamos a poner que sí, actual, 1080, bien. La hora, importante tenerla donde nos ven. En este caso yo, Ciudad de México. Seguimos. Ponemos bien el día. Luego le pones la hora y el día. Ponemos tu nombre de usuario, el nombre que tú quieras poner en PlayStation, tu nombre, el que quieras. Y al final, después de eso, nos pedirá conectar nuestro internet. Si queremos, es opcional, pero lo aseguro sí hacerlo, conectarlo a Ethernet. Ahí le ponemos por cable o inalámbrico, en este caso yo por cable porque es muchísimo más rápido. Vamos a esperar un poco y ya que está detectado todo, le damos en aceptar y listo, ya estará listo. Le damos ahí en OK y nos va a abrir ya el sistema. Ahí está la intro de la Play 3 que tanto queremos y está todo disponible ya. El siguiente paso es importante y es obligatorio, por aunque sea una vez, pero hay que hacerlo. Vamos a ingresar nuestro PlayStation Network, ¿ok? Si no tienes una cuenta, hazla, es muy fácil, es gratis obviamente. Si ya tienes una, no hay problema, úsala, vamos a ingresarla. Después de empezar esto, vámonos aquí en inscribirse, no hay problema, y vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta de PlayStation Network, ok. Si no tienes una, ahí puedes hacerla o aquí hacer una existente. En este caso, aquí tengo yo una. Voy a entrar, denme un segundo. Listo, ya que iniciamos sesión en nuestra PlayStation Network, vamos a hacer lo siguiente, ok. Administración de cuentas, vamos a entrar y cuando entremos aquí, vámonos aquí a activación del sistema, ok. Tenemos ahí, le damos en sistema PS3, aceptamos, le damos aquí en juego y luego en activar sistema, activando, espera un poco, activación completa, es todo, ok, y listo. Después de hacer esto, podemos cerrar sesión si no hay problema. Para esto, aquí en opciones, le damos en cerrar sesión y ya cerramos sesión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ok, antes de continuar, vamos a asegurarnos que tenemos la configuración perfectamente. Para eso, nos vamos a ir aquí a ajuste de sistema, ok, entramos. Y nos vamos a la penúltima opción, que es esta información del sistema. Y como pueden ver, aquí no está la versión. Para muchos que les sale en versión 4.90, simplemente así como está la mía, vamos a hacer lo siguiente, o más vieja también. Para desbloquear la PlayStation 3 es muy fácil. Vamos a ocupar nuestra memoria USB con el regalo que di, obviamente. Pero conociendo que mucha gente se va a enredar, y aparte porque sería bueno hacer un segundo video sobre esto, una serie como lo hicimos con Wii, esto vamos a hacerlo en el siguiente video. Cuando estés viendo esto, si eres nuevo, al día siguiente ya va a estar, tal vez subo un video por día, así es que ponte listo, ok. Así es que por mientras vamos a dejar este video por aquí, hicimos lo importante, vamos al siguiente video para instalar el gen, ok. Dale like, recuerda like y seguirme en Instagram, cualquier duda o pregunta. Y gracias por suscribirte, ya somos casi 13,000 suscriptores. Vamos al siguiente video, al siguiente, vámonos al siguiente, ok. Presta atención, nos vemos para allá, bye bye.